Para compartir un diseño que hemos creado en Canva tenemos que seguir los siguientes pasos. Primero que todo tenemos que dirigirnos en la aplicación a la esquina superior derecha de la pantalla, junto al icono de triángulo. Entonces marco la flechita que tiene como un cuadrito y al presionar ese botón me aparecen varias opciones. Una de esas opciones sería, por ejemplo, que guarde los archivos que he estado editando en Canva a mi teléfono. Otra opción sería también que compartamos el enlace. Voy a seleccionar la opción de compartir el enlace, pues es lo que vamos a hacer en este taller. Entonces presionamos donde dice compartir enlace y vamos a seleccionar la opción que dice copiar. A continuación tenemos que dirigirnos a la presentación y en la presentación como tal vamos a seleccionar la opción que dice galería asertiva. Es decir, es el único que tiene el triangulito en color azul. Entonces voy a marcar esa opción. Y seguidamente me aparece algo conocido como Padlet. En Padlet yo puedo publicar mis diseños, ya sea como imágenes, como enlaces, pero acá nos interesa publicar solamente el enlace. ¿Cómo vamos a publicar ese enlace? De la siguiente manera. Vamos a marcar el icono que tiene forma de más. Que está en color fucsia. Entonces presionamos ahí. Y ahora él me va a decir a mí, bueno, ¿qué quiere agregar usted? Bueno, entonces tengo que marcar donde dice título. Y en título voy a agregar mi nombre. Entonces, por ejemplo, acá voy a ponerle Julián Cordero Arroyo. Abajo voy a colocar en qué consiste mi diseño. Entonces, por ejemplo, y el ejemplo que han visto en los tutoriales ha sido de comida típica. Entonces, voy a ponerle comida típica. Falta lo más importante, que en ese caso sería el enlace. Para pegar el enlace, tenemos que presionar el icono que está entre una lupita y una flecha. Es decir, el icono que parece una cadenita. Entonces, voy a presionar el icono que parece una cadenita, perdón. Y ahí él me va a decir a mí: Bueno, pegue el enlace. Entonces, para pegar el enlace, lo que hago es presionar aquí, ese espacio, y pegar allí el enlace. Entonces, nada más le voy a decir a él: Guardar. Me espero un momentito. Y basta con que presione nada más: Guardar. Eso garantiza que la publicación se haya hecho. En caso de que tuvieran alguna duda o algún comentario, me lo pueden hacer llegar durante el taller. Muchísimas gracias y que tengan muy buena eh, noche.